buenas de vuelta. No tengo mi campera y mi gorro porque sinceramente hace demasiado calor para gastar en ponérmelas, así que sepan disculpar. Pero dejando eso de lado, vamos a la razón por la que están todos aquí. Videojuegos. Así que, For Honor. Tuve la suerte de poder participar en la beta cerrada que se llevó a cabo hace unos pocos días y creo que sería lindo hacer un análisis corto y hablarle de mis impresiones, viendo que este era un juego que, como sabrán, me llenó de emoción durante su presentación en la E3. A ver, recordemos lo que dije en ese momento. Ubisoft, mira, fuera de joda, si hay un juego que quiero que mantengas igual a lo que mostraste en esta conferencia es este. Por favor, en serio, se ve genial, por favor no me cagues, se ve lindísimo el juego, por favor. Y damas y caballeros, ¡Ubisoft no la cagó! Hablando exclusivamente en lo que respecta a la beta cerrada. La beta de For Honor me dejó plácidamente complacido con el juego, a tal punto que voy a comprarlo sin duda el día de su salida. ¿Por qué me dejó tan contento? Bueno, hagamos un repaso rápido y analicemos qué tiene For Honor que hizo que me gustara tanto. Número 1. Su sistema de combate. Probablemente el elemento más desarrollado y pulido del juego que pude notar. El sistema de combate de For Honor es hermoso, es intuitivo, rápido y balancea de forma maravillosa la habilidad del jugador con la preferencia que tenga a la hora de jugar. Lo que lo hace tan genial a este sistema es que aplica a la perfección el concepto de fácil de aprender, difícil de perfeccionar. Cualquiera puede aprender a jugar con este sistema de combate, pero volverte verdaderamente bueno con él... esa es otra historia. En términos generales, el sistema funciona de la siguiente manera. Cuando tú encuentras un héroe enemigo, puedes entrar en un modo locón que funciona de cierta forma como un duelo personal contra ese personaje. Ambos jugadores tienen una selección de ataques fuertes y débiles y combos que aplicar, sin mencionar habilidades especiales que son específicas para cada héroe. Por lo que la victoria dependerá por completo de tu propia habilidad, reflejos e ingenio en cada pelea. Verán, cada héroe al hacer un ataque marca su ataque con una flecha roja en la dirección de donde viene. Si tú marcas la misma dirección puedes bloquear el ataque o mejor aún reflejarlo y hacer un contraataque. Pero al mismo tiempo puedes iniciar golpes para romper el bloqueo para dejar abiertas las defensas de tu oponente. Pero también puedes hacer ataques rápidos para evitar el bloqueo e inutilizarlos. Todo esto vuelve a cada duelo en For Honor una experiencia única en la que poder predecir los movimientos de tu oponente es vital y cada ataque puede definir la pelea para un lado o el otro. Siendo total y completamente honesto, el sistema de combate de For Honor me parece tan bien aplicado que no me sorprendería verlo en diferentes medidas como un eSport alternativo. Al menos yo lo vería más que contento. Es hermoso poder ver este tipo de innovación en un juego y ya simplemente por el sistema de combate el juego se gana un aplauso de mi parte. Pero el sistema de combate es solo una parte, que es un sistema de combate sin combatientes. Número 2. Los héroes. For Honor se siente en varios aspectos como un híbrido de MOBA. Tiene diferentes héroes con diferentes habilidades, pero tu habilidad con ellos decidirá si ganas cada pelea o no. Lo que más me gustó de la selección de héroes es que parece haber algo para todos, desde los que prefieran aguantar el daño y ser directos hasta los que prefieran un acercamiento más táctico. Cada héroe tiene claras ventajas y desventajas, haciendo que jugar con uno sea drásticamente diferente de que jugar con otro. Veamos algunos ejemplos. Apenas empezada la beta, quise probar todos los héroes que pudiera, pero rápidamente elegí especializarme en dos en particular para poder verlos a fondo, siendo estos Peacekeeper y Berserker. Ambos son héroes relativamente frágiles, pero con capacidad de dar mucho daño. Peacekeeper no puede mantenerse bloqueando golpes, su estrategia es hacer daño acumulativo y ser un dolor de huevos como no tienes idea. La habilidad especial del personaje se basa en sangrado. El chiste es esquivar los ataques y contraatacar para generar sangrado, manteniendo la distancia y matando al enemigo de forma lenta pero segura. Inversamente, el Berserker funciona como te voy a seguir atacando hasta que entiendas que te tenés que morir. Su estrategia es generar combos de forma rápida y dolorosa. El Berserker se especializa en golpear de forma constante y dura, dándole poco tiempo al enemigo para reaccionar, y usado de forma correcta puede ser uno de los héroes más difíciles de enfrentar. Pero al mismo tiempo, esto requiere una gran habilidad para dirigir la dirección de los ataques y mantener el tiempo entre ataque de forma consistente. Contrastando con, digamos, la estrategia del Warden, el cual consiste más en recibir los golpes de frente y crear aberturas en la defensa para entrar con golpes más fuertes. Esto es lo que me encanta de la selección. Cada personaje se sintió único y diferente, con estrategias individuales, pero ninguno excesivamente fácil de usar. Peleé contra todos los héroes, y a pesar de perder en ocasiones, nunca culpé al balance del personaje enemigo. Si perdí, era por mi culpa. Y para un juego que se centra entre el combate entre jugador y jugador, ese balance lo aprecio como no tienen idea. Pero un sistema de combate y una selección de peleadores no es nada sin un modo que lo complemente. Así que...
Número 3. Los modos de juego. La beta tuvo 3 modos de juego: Duelo, Brawl y Dominion. Y creo que este es el primer juego en mucho tiempo en el que he jugado cada modo de juego y me han encantado por igual. Duelo es como el nombre lo dice, es un duelo entre jugador y jugador, particularmente divertido si quieres mejorar tus habilidades con un héroe y sinceramente un gran inflador de ego por cada partida que ganas. Aquí estás solo tú y si ganas, ganas por tu habilidad. ¡Al carajo el equipo! Así que sí, me encantó. Después está Brawl, que es básicamente pelea en equipos de A2. Aquí las cosas se complican un poco, porque no solo debes derrotar a tu oponente, sino que debes hacerlo rápido para ayudar a tu compañero. Pero esto también genera posibilidades para cada pelea. Vean esto, aquí tengo un duelo con un personaje en particular. Uno de ellos me ganaba de forma constante, mientras que yo puedo ganarle al otro. Con lo que llegando a la partida final, estando empatados 2-2, me toca enfrentarme con el personaje que tengo desventaja. Pero en vez de pelear, elijo no enfrentarme al personaje sabiendo que puede ganarme y concentrarme en matar al otro personaje lo antes posible, dejando a la culiada sola para ser ultrajada. Puede sonar como una estupidez, pero son detalles como este que me hacen pensar que de estar jugando con mi hermano, cosa que voy a hacer porque muy probablemente le compre el juego para jugar con él, podríamos generar varias estrategias como esta y cagarnos de risa en el proceso mientras saboreamos la victoria. Así que también me encantó. Y finalmente está Dominion, el modo más llamativo del juego. Primero que nada, este es el modo de juego que más parecido tiene con una partida en un MOBA. Tus héroes ganan experiencia, lo cual a medida que suban de niveles les permitirán hacer nuevas habilidades, desde poner trampas a no ser visibles en el minimapa. El objetivo del modo es el siguiente: el mapa tiene 3 puntos de control, 2 normales y un frente que debes empujar con tus tropas, onda minions de League of Legends. Quien tenga más puntos de control bajo su poder generará más puntos, pero lo interesante es cómo ganar. Verán, uno no gana al llegar a una cierta cantidad de puntos, sino que al llegar a esa cantidad se activa una especie de muerte súbita. Aquí el equipo que esté perdiendo pierde la habilidad de reaparecer y es el objetivo del equipo contrario matar a cada miembro enemigo hasta que no quede nadie vivo. Lo interesante es cómo cada partida se puede dar vuelta hasta el último minuto. Cada héroe puede revivir héroes caídos, con lo que vale la pena resguardar los cadáveres de jugadores muertos, pero al mismo tiempo los puntos de control cuentan como grandes porciones de puntos. Con lo que un equipo en muerte súbita puede, y me ha pasado, organizarse lo suficiente para tomar los puntos de control enemigos y dar vuelta a la partida, haciendo que el equipo enemigo pase a estar en muerte súbita. No les puedo contar la cantidad de partidas que parecían perdidas, pero con coordinación y habilidad pudimos dar las vueltas en el último minuto. Es brillante, y sí, también me encanta. Y a todo esto se le suma un agradable extra de ver. Número 4. Customización. Esto sí que me encantó. Cada héroe tiene toneladas de opciones para volverlo estéticamente único, desde los patrones de colores, armaduras, el color de piel y el género del personaje. Al menos hasta cierto punto, por lo que noté, cada facción tendrá al menos un personaje que solo será mujer y otro que solo será hombre. Puedo vivir con ello. Pero las customizaciones no tienen solo un impacto estético, sino también táctico. Al final de cada partida, tu héroe puede recibir botín en forma de armaduras o armas nuevas. El mismo no solo afectará la apariencia de tu héroe, sino sus habilidades, haciendo que el mismo pueda hacer más daño, pero al costo de tener una defensa más baja, o viceversa. Esto hace que la forma en la que tú puedas usar a tu héroe sea aún más única. Y el equipo que no quieras usar puede ser reciclado para mejorar el equipo que sí te gusta. También puedes optar por comprar diferentes apariencias para tu equipo, por si tienes uno cuyas estadísticas te gustan, pero te parece horrible. Sí puede notar ciertas diferencias con diferentes equipos, como correr más rápido o regenerar mi estamina de forma más rápida, pero nada que volviera a mis combates excesivamente fáciles. Ergo, el equipo ayuda, pero al final tú eres el que tiene que ganar. Exactamente como debería ser. Honestamente, podría seguir hablando un largo rato sobre la beta cerrada de For Honor, su jugabilidad o su modo de juego meta que afecta a todas las facciones, pero la verdad, no creo que haga falta. El 9 de febrero ahora será la beta abierta, con lo que todos ustedes podrán tener la chance de probarlo y ver si les termina gustando tanto como a mí. Ahora, si me disculpan, voy a pasar las siguientes semanas terminando el episodio 4 de Soldado para tenerlo listo y subido lo antes posible. Así que, sin nada más que decirles, este es el último player despidiéndose, manga de hijo de... Fuck human beings, fuck humanity. Fuck human beings, fuck humanity. Fuck human beings, fuck humanity. Everybody knows shit.